Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de lo que es la definición de contabilidad y sus objetivos en base al tema de la materia de teoría contable. En esta tabla de contenido veremos, número uno, la definición, número dos, la naturaleza de las cuentas y la contabilidad, número tres, las ramas de la contabilidad y número cuatro, sus objetivos. Definición. Repasando el video anterior, podemos definir la contabilidad como un sistema de información y como tal un sistema de registro y de elaboración y de comunicación de información fundamentalmente de naturaleza económica y financiera que requieren sus usuarios para la adopción racional de decisiones en el ámbito de las actividades económicas. La contabilidad es considerada tanto como una actividad de servicio como sistema de información, una disciplina descriptiva y analítica. Naturaleza. Ciencia. La contabilidad tiene sus propios conceptos, supuestos y principios verificables que son aplicables universalmente. Tiene sus propias reglas de crédito y débito y ecuaciones contables desarrolladas científicamente y metódicamente. Estos factores hacen de la contabilidad una ciencia. Arte. Toda ciencia aplicada es arte. La contabilidad requiere una conjunción de experiencias, destrezas, imaginación, visión y habilidades. Por lo tanto, la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados. Técnica. Una técnica es un método particular de realizar una actividad, generalmente un método que involucra habilidades prácticas, procedimientos, reglas, que tiene como objeto obtener un resultado determinado y efectivo. En consecuencia, la contabilidad es una técnica porque se requiere seguir un método específico que consiste en una serie de premisas o postulados. Ramas. En la microcontabilidad tenemos dos ramas, que es la contabilidad de empresas y la contabilidad administrativa, y estas dos se ramifican en contabilidad pública y contabilidad privada. En la macrocontabilidad, nuevamente, se ramifica en dos, que es la contabilidad de unidades nacionales y la contabilidad de unidades supranacionales. Según los usuarios de la información financiera, obtenemos tres tipos. La contabilidad de gestión. Esta proporciona información financiera a los gerentes y tomadores de decisiones dentro de una empresa u organización. La contabilidad de gestión no sigue reglas predeterminadas en una norma, puesto que esto ya varía de acuerdo al tipo de operación, el tipo de gestión o al tipo de decisiones que toma la empresa. Es decir, puede ser adaptada a lo que es la forma de manejarse internamente los negocios de la empresa. La contabilidad financiera involucra un proceso de registrar, resumir y reportar la gran cantidad de transacciones que resultan de las operaciones comerciales durante un periodo determinado. La contabilidad financiera sí se limita a una serie de normas y de reglas ya establecidas, en la cual esta tiene que ser razonable, tiene que tener una confianza razonable de que la información suministrada acá no tenga errores materiales. La contabilidad de costos es la presentación de informes y el análisis de la estructura de costos de una empresa. Tiene como objetivo informar, analizar y conducir a la mejora de controles de costos internos y la eficiencia. Al igual que la contabilidad de gestión,
no sigue reglas predeterminadas. Esta puede ser variable de acuerdo al tipo de negocio que se maneja y su uso o su utilidad va directamente en la toma de decisiones internas de la empresa. Esta contabilidad no es como la contabilidad financiera, que si es el caso de ser una empresa pública, tiene que ser suministrada a todos los grupos de intereses. No, la contabilidad de gestión y la contabilidad de costos es solamente utilizada para la información interna de la compañía o de la empresa. Objetivos. Algunos objetivos principales de la contabilidad son mantener registros sistemáticos de las transacciones financieras que ayuda a los usuarios a comprender las transacciones diarias de manera sistemática. Es decir, realizar registros que ya están preestablecidos, la forma de hacerlos, de esta forma acumularlos en lo que es el control de activos y pasivos, que esto es la posición real de las deudas y propiedades y activos que se puede determinar mediante el debido mantenimiento de las cuentas. Al sumar estos dos procesos, podemos ir acumulando lo que es la posición o estatus de estas cuentas, en donde podemos saber, en términos de dinero, cuál es el valor contable de estas cuentas o de estos activos o pasivos. Facilitar la toma de decisiones. Ayuda en la recopilación, análisis y presentación de la información en los momentos requeridos a los niveles de autoridad requeridos para facilitar la toma de decisiones. Vean cómo esto es como un círculo, todo se relaciona, el mantener registros sistemáticos, el control de activos y pasivos, que ayuda también a la toma de decisiones, todo está perfectamente relacionado. Verificación de resultados. La cantidad de ganancias o pérdidas para un periodo particular de una empresa comercial en donde se puede determinar mediante la preparación de un estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero extremadamente importante porque, como dice acá, se puede ver el desempeño de esa empresa en ese periodo contable o en ese periodo económico. Y repito nuevamente, todo está relacionado. Es una cadena de eventos que termina en la formación de los estados financieros que ayudan a la toma de decisiones. Esto es un aporte de Negocios UCAP en el marco del programa de apoyo personal académico. Nuestro profesor asesor es la profesora Indira Moya. En edición y montaje se encuentra nuestro compañero Johnny Grimman. Y el estudiante IES, en este caso, es Nardi Zambrano. Espero este video sea de su utilidad. Tengan un feliz día.